¿Alguna impresión? No. Bueno, pues por contaros resumidamente, sabéis que estamos aquí por la denuncia que pusimos por parte del MDIC y que también interpuso el Ministerio Fiscal ante los mensajes racistas que habían salido a la luz a través de un medio de comunicación local y que presuntamente se atribuyen a miembros del partido político Vox. Es una denuncia que interpusimos, que se archivó, que fue recurrida y que la audiencia pues resolvió que había que instruir una serie de diligencias y hoy se ha citado a dos personas que en la actualidad son concejales para declarar como investigados y a una señora que en la actualidad ostenta el cargo de senadora para hacerlo en calidad de testigo. He de deciros que a las preguntas que pretendíamos realizar como acusación popular, que es como nos hemos personado por parte del MDIC, salvo la testigo, los investigados han tomado la decisión de no contestarnos, no contestar a nuestras preguntas, y el resto de preguntas que se le han ido realizando en sala pues se ha demostrado que al parecer hoy se han levantado con amnesia y que prácticamente no recuerdan nada. Esto es lo que os puedo adelantar de momento. Nosotros, evidentemente, como no puede ser de otra manera, confiamos profundamente en la justicia, vamos a continuar para adelante. Nosotros seguimos pensando que esta formación política, creemos además convencidamente desde el MDIC que el partido político Vox es un partido que intenta siempre alentar el odio, es un partido xenófobo, racista, machista y que lo único que busca además en esta ciudad es la confrontación y el choque. Y eso es lo que nosotros no les vamos a permitir y para eso pues no nos ha quedado más remedio también que acudir a pedir amparo a la justicia. Han declarado a preguntas de su representante, de su letrada y a las preguntas que les ha hecho su señoría. Lo que no han querido ha sido contestar a las preguntas que nosotros íbamos a realizarle. Bueno, pues el juez ha tomado la decisión de solicitar el cotejo de los móviles de los dos investigados. Eso se ha realizado esta misma mañana. Ha sido cuando se le ha requerido para realizar el cotejo de los móviles que ha manifestado que él no tenía su teléfono con él y ha ido, entiendo que ha ido a buscarlo. A eso me refería cuando he dicho que se han levantado con amnesia, prácticamente no recordaban nada. Evidentemente no recordar no es lo mismo que no reconocer, pero eso ya es harina de otro costal, habrá que ir paso a paso y ya veremos cómo evoluciona esta cuestión. Bueno, nosotros tenemos previstas una serie de actuaciones que no puedo adelantar todavía y que pues probablemente continuemos con ellas en esta tarde o en el día de mañana y bueno, pues esperar las instrucciones que dé su señoría al respecto. Ella, por la situación en la que está, ha declarado como testigo y ha contestado algunas preguntas, sí. ¿También vuestras? Ha contestado a algunas de las preguntas que les hemos realizado nosotros también, pero ya digo, básicamente no recordando prácticamente nada. Los teléfonos móviles han sido aportados a la secretaria, han sido mostrados esta mañana para el cotejo, porque su señoría, bueno, lo ha solicitado y podían hacerlo o bien voluntariamente o bien a través de un auto que les obligara a ello y han decidido pues hacerlo esta misma mañana en este acto. El cotejo significa abrir las aplicaciones de WhatsApp concretamente que tengan en sus teléfonos y verificar la coincidencia con el grupo en el que presuntamente se supone que se vierten esa serie de afirmaciones. ¿Vale? O sea, el cotejo es la comprobación por parte de la Secretaría Judicial de si existen, no existen y con qué denominación pues tienen recogidos en sus teléfonos esos grupos.